Cuba es de los cubanos. Cuba no es para los tiranos. Queremos vivir en una Cuba libre, justa y próspera. Queremos vivir en un país donde exista un Estado de Derecho y todos los ciudadanos gocemos de los mismos privilegios. Queremos que nuestros jóvenes vivan una vida como la que viven los hijos de la familia Castro y de los dirigentes. Porque esta dictadura, y está más fuerte que la dictadura de Batista, no hay diferencia, estamos viviendo peor. Entonces, mis hermanos, vamos a hacer esto viral. Vamos a comenzar a hacer una gran campaña por todos los presos políticos que están injustamente en las mazmorras castristas. Señores, yo estoy dispuesta y estoy puesta a salir, a pelear la libertad no solo de mi esposo, sino la libertad de todos aquellas honorables personas que han mantenido su actitud valiente y un coraje digno por lo que han salido a luchar el 11 de julio, antes del 11 de julio y después del 11 de julio. Tuvieron la valentía de un día salir a la calle a decir libertad y a exigir sus derechos. Si nos unimos, ganamos. Si nos unimos, liberamos a esas miles de personas que hoy sufren en esa mazmorra castrista. Señores, por el amor de Dios, tenemos que hacer algo. El total silencio que hay no es buen síntoma. A mí me consta las amenazas que está haciendo la dictadura para mantenernos silenciados y tranquilos. Porque yo que soy una veterana en esta guerra, estoy hostigada. Y sigo siendo perseguida y constantemente vigilada. A mí no me importa nada de eso. Solo me importa ver la libertad de mi marido y de nuestros hermanos. Compartan lo más que puedan. Patria, vida y libertad. Si nos unimos, podemos generar una gran campaña. Una campaña que sea una campaña desmedida, sin control, a favor de la liberación de Cuba. Afuera nuestros amigos y nuestros hermanos han mantenido una campaña muy buena. Pero desde aquí, desde dentro de Cuba, esa campaña no ha existido. Por lo que yo invito y exhorto a mis hermanos que están dentro de Cuba a unirnos y a comenzar a abrir desde dentro de Cuba, como siempre hicimos todas las damas de blanco, generar una gran campaña por la liberación de todos los presos políticos. Lo digo y lo vuelvo a repetir, sin importar mi vida, sin importar lo que pueda pasar, le entro, aunque me quede en el intento, le entro porque con honor y con orgullo, si muero, va a ser peleando con dignidad la libertad de nuestros prisioneros de Castro. Libertad para los presos políticos, libertad para el pueblo de Cuba, abajo la dictadura, patria, vida y libertad. Dios me lo bendiga, oren por mí para poderme recuperar pronto. Oren porque ese Diosito me dé la fuerza que tanto necesito y me dé la salud que tanto necesito, que yo, con o sin salud, voy a seguir.